Hola mis chulas, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Yes! Dice la chinita que el viernes el cuerpo lo sabe. Así que pues miren, hoy la chinita amaneció haciendo desayuno por acá, ¿no? Ya no es casi desayuno, pero like, no se me antojó. Se le antojó, es que ahorita terminó su clase. Y y dice, ama, yo tengo ganas de bacon. Le dije, pues órale, para luego es tarde, póngase a cocinarlo. Y ya tiene acá el huevito, miren, déjenles muestro. Pero primero voy a cocinar el bacon. Por aquí ya tiene el huevito que le puso queso y tantita pimienta. Sal. Y le puse half and half. Y poquita leche. Y miren mis chulas, pues ya andamos aquí. Hoy es viernes 19 de febrero, creo que ya les dije. O se me fue la chiva, ya saben. Pues hoy... Ah, miren, les quería compartir que ya cambié el florero. Bueno, el florero no, las flores no, solamente el jarroncito este. Parece lecherito, está bien bonito. Mírenlo, qué bonito está. Me gustó mucho. Y andaba en la tienda y como que, ay, se me hizo tan bonito. Y me gustó y como estaba en especial, tenía el 50% de descuento. Dije, ay, pues venga de ahí. Me lo traje y se lo acomodé aquí. Yo lo iba a guardar para otro arreglo que tenían pensado hacer, pero con otro tipo de flores. Pero se me hizo bien bonito cómo se ve, miren. ¿Maya lo volvió? No, todavía no. Y miren, mis chulas, les cuento que hoy es viernes y pues nosotros tenemos... Yo amanecí con ganas de de caldo de camarón. Las niñas quieren, ¿cómo se llaman? Camarones, así como los... Miren las reyes. Nomás me hice un chongo así, la verdad, ustedes saben. Amanecí con ganas de camarón, de caldo de camarón, y las niñas amanecieron con ganas de camarones, así como los hago como en el comal con cebolla, así bien, digo, en el... sí, pues así en la plancha. Y tienen tantas ganas. Bueno, hay veces que los hago en la plancha y hay veces que los hago en la cazuela como con aceite, pero no sé cómo lo voy a hacer ahora. Y se les antojan mucho, no sé ni qué quiero hacer, si hago el caldo o los camarones así. Pero mi mamá me va a acompañar, ahorita voy a ir por ella. Y miren, yo ya ando bien puesta, más que un calcetín. Ya me puse una sudadera de cuello de tortuga. Si es que no me equivoco, y si me equivoco por ahí me corrigen, como son bien buenas para corregirme, qué bueno. Me puse pues esto, ¿verdad? Y me puse mis botitas calientitas, están bien calientitas, miren. Es que en el espejo de mi cuarto como que no me gusta cómo se ve, pero bueno. Aquí, estas botitas grisecitas porque está haciendo mucho frío con mis leggings. Y mi sudadera de cuello de tortuga. Así que ahorita nos vamos a ir con mi mamá. Ahorita voy a ir a tocarle ya porque tengo la camioneta calentando para que se caliente un poquito y ya nos vamos. Así que pues agarren sus chivas, mis chulas, porque nos vamos a la tienda ahorita. Las vamos a invitar y van con nosotros y a ver, nos acompañan. A ver si cabemos todos, pero ahí vamos amontonaditos como calabazas. Pero ustedes van y con nosotros, así que prepárense, pónganse bellas, agárrense las greñas como yo, nomás rapidito. Y pónganse unos lentes para disimular el greñero, lo mal arreglado que anda uno, las lagañas, lo que sea. Y vámonos, para luego es tarde. Bueno, mis chulas, pues ya estamos aquí listas para irnos. Nomás que mi papá y mi mamá no salen. Es que ellos también quieren ir. Lo que pasa es que yo, donde compro los camarones, es un lugar que está lejecitos de aquí. Bueno, no me agarra tan lejos. Yo creo que me agarra con unos 30 minutos más o menos. Y ahorita quiero ir antes de que sea bueno. Ya es tarde. Quiero que sepan que ya es tarde. Pero como yo anduve haciendo cosas en la casa y no me levanté, bueno, sí me levanté como a las 8:30, no fue muy temprano ni muy tarde, pero, ay, no tenía ganas de levantarme, creyendo que cuando no, hoy no trabajé porque realmente la señora, ay, realmente yo con mi palabra, la señora me dijo que si quería ir hoy o mañana. Le dije que ni hora ni mañana, ni hoy ni mañana, le dije que mejor para la otra semana. No, me dijo, Noemí, ¿quieres ir sí, le dije al revés, mañana en lugar de hoy. Le dije, pues ni hoy ni mañana. Súbase, pa. Y no, ¿cómo no amanecieron? ¿Mamá? Ahí bien, okay. Nada más que tenía tres mochilas, las quería llevar las segundas, pero ya. Ay, después. ¿Quería donar ropa? Sí, ahí en la segunda, ponerlas nomás allí. Ahí luego que las pase a dejar. Y luego les digo, miren, oigan, pues... Me dijo que si quería trabajar el sábado, dije, no, pues ni el sábado, ni el sábado, ni hoy.
Así que pues decidí mejor descansar hoy y lo dejé para la semana que entra. Y mire, yo nomás me agarré las niñas a lo que a las... Ya les dije que cuando ustedes salgan a la calle y no quieran como que... Solamente que las traigas y va a estar aquí. Y miren, cuando ustedes quieran salir a la calle y salgan así como que a las carreras, háganse un chongo como el mío, así bien greñudo. Y así pues, así como que es muy disimulado. Y ya nada más nos ponemos un poquito de dile. ¿Saben una cosa? Que ahorita con las máscaras que uno trae, ni conviene. Ay, hija, traigo las máscaras, ¿sí? Ya te dijiste yo. Sí, vaya, para asegúrese, porque ya ve que sin máscara no nos dejan entrar a ningún lado. Créanme que con, ya ahorita con la gente que uno sale a la calle y quieres ponerte bilé, acaba uno con las máscaras todas batidas de bilé. Sí. Por eso es que a veces yo ya no quiero ponerme. Prefiero ponerme mejor para lo partido. Y porque cuando yo me pongo bilé, acabo toda batida de, parece que me agarré a golpes con alguien así, con los, toda batida de aquí. Que a veces te, como que te da ansiedad. A mí, yo no sé si a ustedes les pasa, les da como desesperación y me trato de agarrármela mucho. Acabo agarrándome cuando traigo bilé. Y sí tengo ese, está bien bonito este bilecito, está bien bonito, brillosito. Y quisiera ponerme poquito porque sí traigo los labios así medio secos. Ya me puse bálsamo, pero siempre traigo este. Me gusta usar del que sea, ahorita traigo este. Me gusta mucho, me quita mucho la resequedad. Así que ahorita, en lo que mi papá llega, que según él ya estaba listo, pero no está listo, me voy a poner mis lentes que me regaló mi chinita. También bonitos. Para salir a la calle, miren qué bonitos. Bueno, mis chulas, pues ya llegamos aquí a la tienda de los chinitos. Ahorita voy a... Ya bajarme, solamente vine a agarrar los camarones. En realidad yo no vine más que a eso. No vine a agarrar más cosas. Pero sí les quiero mostrar, porque luego a veces me preguntan que dónde está esta tienda. Esta tienda está aquí en Homewood. Para las personas que viven aquí, está aquí en Homewood. Y se llama... Pues yo les voy a grabar porque no sé ni pronunciar cómo se llama. Home Supermarket de... Miren, así se llama, para no cerrarle. Déjenles grabo la tienda, porque luego a veces me preguntan que dónde está y que cómo se llama la tienda. Esta es la tienda y aquí nos vamos a meter ahorita. Aquí es donde venden los camarones y están bien baratos. Siempre yo vengo aquí a comprarlos porque se me hacen un poquito más baratos que en las tiendas mexicanas o en la Walmart. Y realmente pues sí me agarra un poquito lejos, pero sí está bien. Así que pues, acompáñenos a ver qué vemos aquí. Mi mamá también viene. Agárrese un carrito para que se detenga. Ya nos vamos a pasar. Allá va mi papá. ¿Es por acá, pa? Por acá, en la entrada. Déjele, digo cuánto cuestan, apa. 2.79. Ahí tienen. Miren todo lo que venden aquí. Se ve todo. Ay, a mí se me antoja. Cuando vengo se me antoja. Todo se me antoja. Y más si vengo sin comer. Hay unas galletitas que venden de coco, pero no las encuentro. Siempre me gusta comprarlas y casi me las ando acabando en el camino cuando voy manejando. Pero no las encuentro. Milano. Miren, chicas.
train on the plane. We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world. Riding on the road into the unknown. ¿Quién sabe qué será eso? ¿Serán camotes? ¿Qué? No, no es camote. ¿Sabe qué será? Sí, hay de todo. Sí. Hierbabuena. Pues hay cosas que uno no conoce. Pues, y sí, son buenas también. Para cosas. Mira, ¿cómo? Delia, ¿no? Deje ver si hay rábanos por ahí. Mira, ya está lo que hay aquí. Mira el cacahuate, papá. Anda. Mire. Ya le halló acá mi papá. Le cayó el 20. Mire nomás qué tarrotote. Pero sí está carito, $5 la libra. Ay, sí está, y sí es nuevo. Sí, pues sí es nuevo, se siente luego. Este sí está más chiquitillo, pero este está grandote. Mire, apá, la libra cuesta $4.99 y esta está en $5.99 porque es más grande. Este es más pequeño. Échelo, ama. En una bolsita acá está, mire. Que no esté podrido, ¿eh? Miren los tallotes, qué grandotes. Mira, pues los despojinos, no tiene. Voy a buscar el rábano. ¡Ey, los rábanos! Miren cuánta cosa, qué bonita. Voy a ver si hay rábano por allá, no sé. Voy a ir acá, sí. Voy a ir jícamas, Miriam. Voy a llevarme unas jícamas. ¿Cebolla, ma? Thank you.
Pues ya. Ya salimos de la tienda. Ya nos vamos. No traigas el ama. Sí, hay que traérnosla para acá. Sí, no, ahí no lo dejamos porque como traemos el camarón, traigo 4 cajas y se me hace como que para dejarla ahí, trae la cargada, ¿no? Ya mi papá ya se aseguró con una bolsota grandísima de puro cacahuate. No, cacahuate. A él sí le encanta el cacahuate. Se lo va a quedar. Váyate. Déjeme, subo. Creo que hasta la troca dejé abierta, ya se subió. Pues yo creo que sí. Se subió, ¿y qué ustedes? Muéranse de frío, yo me subo. Ya subo, se llama. Sí, yo también. Ya súbase, yo ahorita subo esto. Está haciendo mucho frío. Miren, siempre agarré 4 cajas de camarón, ya de una vez para no andar vuelta y vuelta. Y estas galletitas que me encantan, eso me lo voy a llevar ahorita para adentro para comerme una. Y ya. Bueno, chicas, pues ya llegamos, ya no, llegamos a la camioneta. Hace un frillazo terrible. Está haciendo un frío horriblemente feo. Antes que todo, voy a agarrar. Ya le di a mi papá y a mi mamá para que se echen muy, muy bien en las manos, porque uno agarra muchas cosas y uno no sabe, ya ven. Y ya nos vamos. Andábamos ahí viendo muchas cosas que venden ahí. Sí, venden muchas cosas. Pero como cuando uno viene, pues yo sí desayuné, pero siempre cuando ves tanta cosita que hay veces no la has probado, no es nuestro... Como les dijera, no es lo que venden en nuestro país, en México, pues esto ya son cosas de otro lado y sí se antojan. Así que dijimos, vamos a agarrar unas galletitas. Mi papá agarró las de café y yo agarré las de... hasta huele a café. Sí. Yo agarré estas, miren, de coco. También buenas. De coco. Ya las había agarrado antes y me encanta. Hay unas que están como cuadraditas, delgaditas. Están bien buenas también esas, pero no las vi ahora. No sé qué pasó que no las vi. Y él agarró estas que son como de nieve. Pero son de café y también buenas. Están buenas, miren. Me beben. Miren. Ya está bien sabroso, come galleta. Mi papá. O sea, es el hambre. El hambre que traíamos, algunos queríamos hacer caldo. Estas horas. A ver, vamos a probar las mías, las que compré estas, a ver. Vienen en esta cajita. Y ahorita las vamos a abrir. Ay, pero si están. Le voy a meter el diente, yo creo. Está bien. Bien duro esto. Están bien desquebrajadas, están bien quebradas. Nomás unas. A ver acá. Me agarré yo una de coco. O yo una, pero agarro dos. A ver, ama. Están bien buenas. ¿Vieron cuánto saben a coco? Ya, mimi. Hasta fresca se siente. Parece que le estás mordiendo al coco. Tan fresquecitas, miren. ¿Ya que están bien buenas? Dice mi papá, ¿será el hambre o será la galleta? Pero están buenas. Así que ya nos vamos. Vamos a disfrutar una. Amárrese apá antes de despegar, porque si no. Bueno, chicas, ahí nos vemos a ratito. Ya nos vamos a ir. Está bien buena esa galleta. Cuando vengan a esa tiendita, traten de agarrar galletitas, porque sí se las recomiendo. Están bien buenas. Cualquier galleta que agarren, están bien, bien buenas las galletas. Las que agarró mi papá también de café, están bien buenas. Y estas de coco, saben de... Bueno, sí les mostré. Como que me gustaron más estas. Es que usted no es mucho de coco. Y a mí, a mi mamá, sí nos gusta mucho el coco. A mí me gustan mucho. Miren, estas son las que yo agarré. Mi papá agarró las de café. Bueno, vámonos pues. Bueno, chicas, pues como ya llegamos de la tienda, vamos a comer. Ahorita ya ven que no se come carne. Vamos a comer frijoles fritos con nopales. Bien buenos que están. Íbamos a hacer el caldo, pero ya no alcanzamos. Dice mi mamá, yo tengo nopales con frijoles. Le dije, pues eso mero comemos. Y es bien tarde. Y ya es tarde, se nos hizo tarde por andar allá mirando.
Mi papá ya está tostó cacahuates, ¿verdad, papá? Ya nos echamos un plato de cacahuates. Pero bien buenos que están los cacahuates. Sí, pues son frescos. Bien grandes, pues sí, ya se los mostramos, pero sí, ya llegó mi papá haciendo garras el comal. Se puso, y se puso a tostar cacahuates. Aquí en el comal ya nada más, ahorita que yo, en lo que yo bajé las cosas y ya saqué mis cosas, bueno, todavía no las acomodo, pero las bajé. Y ya tenía el tostado los cacahuates ahorita que llegué aquí. Dijo, ándale, vente a comer cacahuate. Le dije, ya nos echamos un plato de cacahuates, a ver si no se nos va el hambre. Pero está bien bueno esto, miren, provechito los que van a comer, porque nosotros vamos a comer, a lo mejor ustedes van a comer más sabroso. Oh, sí, camarones. Camarones o caldo, nuestro pensamiento era un caldito, pero no, sí no lo vamos a comer, de pescado, ¿eh, dama? Y de todo. Sí no lo vamos a comer. Capirotada. Ay, sí, tan buena la capirotada. Luego vamos a traer bolillo, mamá, para que hagas. Bueno, chicas, provecho. Nosotros ya vamos a comer. Están bien buenos los nopalitos. Bien, bien sabrosos con un chilito también así doradito, miren. Y una tortillita. Ahorita voy a hacer tortillas porque yo ya no tengo.